Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Daniel Pérez. Estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tengo un video que más que un review o una opinión, yo creo que es un ejercicio creativo. Vamos a hacer el día de hoy un pequeño ejercicio creativo aquí en Tokusatsu Ecuador. Y pues antes de empezar, les recomiendo una vez más, vayan a nuestro Patreon, ayúdennos, conviértanse en nuestros patrones. Créanme que van a tener beneficios chéveres. Las personas que estén contribuyendo en Patreon pueden ver estos y muchos más videos antes de que los publiquemos en YouTube. Así es que es algo súper chévere. También vamos a tener videos detrás de escenas. Y eventualmente vamos a tener contenido exclusivo para Patreon. Pero por el momento estamos con que puedan ver los videos antes de que empiece, antes de que se transmitan aquí en YouTube. Dicho esto, mucha gente me ha estado diciendo que con Lupin Ranger vs Pato Ranger se podría armar la temporada de Power Rangers The Hexagon. Y pues incluso en la propia Power Ranger Wiki dicen que Lupin Ranger vs Pato Ranger está vagamente inspirado en la idea del Hexagon, de que haya dos equipos en una sola serie. Y pues me puse a pensar, aun cuando yo ya les he dado las razones de por qué no funcionaría el Hexagon en esta época, pues creo que podríamos hacer un ejercicio creativo de ver qué se podría utilizar de Lupin Ranger vs Pato Ranger para hacer el Hexagon. Para quienes no saben qué es el Hexagon, pues es esta temporada perdida de los Power Rangers que iba a ser algo así como la guerra civil de los Power Rangers. Y pues ya hicimos un video de eso y se los dejo aquí arriba en la etiqueta del video para que ustedes lo vean. Se llama Power Rangers The Hexagon, la temporada perdida. Dicho esto, ¿qué elementos de Lupin Ranger vs Pato Ranger podríamos utilizar para estas imágenes? Pues los más básicos, los dos equipos de Rangers. Como ustedes recordarán, la historia de Hexagon nos planteaba dos equipos de Rangers. Uno que trabajaban para el Hexagon, que es pues esta super organización que abarca a casi todos los equipos de Power Rangers de la historia, y los Rangers rebeldes, que eran pues los que se oponían a que todos trabajen para una sola persona o una sola organización, y que los Power Rangers deberían ser como han sido hasta ahora, cada cual operando en su ciudad, en su territorio, viviendo sus aventuras. Estos elementos podrían funcionar, sobre todo con esto de Lupin Ranger vs Pato Ranger, por el hecho de que tenemos una serie de policías y ladrones. Entonces, claro, los policías podrían ser los del Hexagon, no hay ningún problema. Y los Lupin Ranger podrían ser los Rangers rebeldes. ¿Cuál otro elemento nos podría ayudar aquí? La Lupin Collection. No los que utilizan los héroes, sino la Lupin Collection de los villanos, que ustedes recordarán son básicamente morphers, armas y algunos otros implementos de Super Sentai, pero repintados. ¿Por qué serviría eso? Pues eso es un guiño que se le hizo en esta temporada a los fans antiguos de la serie, para que nosotros podamos buscar y ver, oh, esto es de tal temporada, oh, esto es de tal temporada, oh, esto es de tal temporada. Podría ser de ese modo. También esta colección podría generar conflictos, porque podríamos decir, no sé ustedes, que esta colección, como son repaints de las figuras de los Power Rangers de Super Sentai, pues podríamos decir que el Hexagon quiere recuperar estos elementos, o que los Rangers rebeldes quieren recuperar estos elementos para quitarle poder al Hexagon, no lo sabemos. En cuanto al fanservice, que eso es lo único que le interesa a la gente que me dice que todavía podríamos hacer el Hexagon, pues aquí sería un poquito más complicado. En la historia original del Hexagon nos decían que Tommy iba a ser el super mentor y todo lo demás. Y por otro lado tendría que estar Jason, que iba a ser básicamente el opuesto de Tommy, o sea, más el hermano, el típico hermano mayor que está ahí para apoyarte y todo lo demás, y él iba a estar con los Rangers rebeldes. En la historia original también en Arikanger nos decían que aparecía este nuevo Ranger
el Ranger más poderoso de todos, que en realidad iba a ser Tommy. Ahora no tenemos ese Ranger, tenemos a Lupin X y Patron X, que no sé si esos poderes podría tenerlos Tommy, tal vez podría tenerlos. Incluso podríamos decir que esos poderes están basados en el Master Morpher, que por eso le permite cambiar de colores a los trajes. Sería interesante por ese lado. Estoy tratando de explicarlo todo en el universo Ranger. De ahí, como les dije, en cuanto al fanservice, pues debemos tener en cuenta de que para que el Hexagon funcionara, el máximo tiempo que podríamos tener, de acuerdo con los mismos productores de la serie, dijeron 10 años, una historia que no abarque más de 10 años antes de Hexagon. Pero ahora ya tenemos 25 años de historia de Power Rangers, entonces revisitar algunas cosas tal vez sería más complicado. Por ejemplo, hay muchos villanos que nunca fueron destruidos, como por ejemplo Lockhart o Scorpina. Estos dos villanos aparecen en el cómic Soul of the Dragon, que es básicamente Old Man Tommy. Pero sí, es básicamente Soul of the Dragon, que ya nos habla de un Tommy viejo y todo lo demás, pero aparecen estos dos villanos. También hay otros villanos de los que nunca supimos nada. Están, por ejemplo, ¿quién les puedo decir? Pues está Tóxica y Jindrax, que nunca supimos qué pasó con ellos. Están el Príncipe Gasket y Archenina de Power Rangers Zeo. Y tampoco supimos qué pasó con ellos. De ahí, en Power Rangers a la velocidad de la luz, nosotros sabemos que los demonios simplemente volvieron a ser capturados en el ataúd, no es que fueran destruidos. En Power Rangers, por ejemplo, Fuerza Mística, algunos de los titanes quedaron con vida. En Power Rangers Operación Sobrecarga, podría decirse que todos los villanos fueron destruidos, excepto Miratrix, que quedó encerrada en la gema de Kandor. Entonces, digamos que quedó encerrada para siempre, aunque podría escapar también. Y pues así vamos avanzando con muchas cosas. Incluso podrían ayudarnos a clarificar el final de Power Rangers RPM, donde se ve que el virus Vengix se había quedado guardado en el Morpher del Ranger Rojo. No lo sabemos. Y pues este tipo de cosas, ¿ustedes creen que podría funcionar el Hexagon? Yo sé que muchos de ustedes me van a dar la super mega historia con todos los detalles y con todo lo demás. Así es que quiero recordarles que Power Rangers tiene dos enemigos muy muy poderosos. El primero, Nickelodeon, y el segundo, el presupuesto. Así es que, tomando en cuenta esos dos elementos, piensen bien en qué serie podría permitirse los productores hacer. Porque yo he visto unas series espectaculares que por poco y me dicen, vamos a traer a todos los 100 actores que han interpretado a los Power Rangers y los vamos a poner en una escena solos. O vamos a traer a un equipo en cada episodio. Entonces hay cosas que sí son bastante, bastante complicadas de hacer. Pero en lo personal, yo creo que con Lupin Ranger vs. Pato Ranger sería un poquito más difícil adaptar hacer el Hexagon tal y como se lo estaba planeando. Más bien ahorita con Lupin Ranger vs. Pato Ranger deberían modificarse algunas cosas del Hexagon. Y sobre todo debemos tener en cuenta de que Lupin Ranger vs. Pato Ranger le da mucha más importancia a los ladrones antes que a los policías. Así es que va a ser súper, súper tremendo. Pero podría adaptarse, como ya les dije, ustedes saben cuáles son los problemas que hay, las limitaciones que hay. Sabemos que hay actores que tristemente ya han fallecido y que no van a poder volver. Hay otros actores que se han alejado definitivamente de Power Rangers. Y por otro lado, hay otros actores que ya están gorditos. Pero lo más importante de todo es que tal vez lo que deberíamos enfocarnos con Lupin Ranger vs. Pato Ranger es tratar de corregir los errores de la serie en Power Rangers. Creo que esta serie, si la hacen bien, si la adaptan bien, podría funcionar. Yo creo que si Hasbro maneja bien las cosas, la adaptación en el futuro será de Lupin Ranger vs. Pato Ranger
podría ser uno de esos casos en la que la versión de Power Rangers es mejor que la versión original de Super Sentai. Pero eso es algo que solo el tiempo lo dirá. Y hablando de eso, estén pendientes porque también vamos a hablar, apenas se acabe la serie, vamos a hacer un video especial con nuestro amigo Ryu y vamos a hablarles de cómo podríamos arreglar Lupin Ranger versus Pato Ranger. Así es que no se lo pierdan, también va a estar muy interesante ese video. Y por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. ¡Hasta la próxima!